Remex, territorio de éxitos, presenta. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en su programa en directo y el día de hoy estamos muy felices porque nos encontramos con Güences. Romo, ¿cómo estás, Güences? Muy bien, hermano, muchas gracias, gracias por tenernos otra vez aquí, gracias a nuestros amigos de Remix, a nuestra familia por tenernos aquí en este programa en directo. Su amigo Güences Romo es la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. Muy contento de estar con ustedes. Así es, oye, nos pusimos de acuerdo hoy con el chalequito. Venimos de grupo, compadre, venimos de grupo. Por si me quieres contratar. Sí, para las animaciones, ¿dónde está Lalo? Ya sé, oye, platícanos, ¿qué has estado haciendo el día de hoy? Te vimos que estuviste hace rato en un programa también de televisión, has andado de gira y promocionando tus canciones. Así es, fíjate que estamos ahorita promocionando nuestro más reciente sencillo, se llama Hasta Aquí Llegaste, que viene de hecho en dos versiones, una versión con mi compadre Diego Herrera, que también lo han visto aquí en claro, el programa, y una versión con su servidor solo para que la chequen, lo pueden checar en YouTube. También tenemos otra canción que sacamos al mismo tiempo que se llama Aunque No Te Vuelva a Ver, que lo pueden checar. Que es un acústico. Es un acústico, sí, para que lo chequen en las redes sociales de Remex y pues en las redes sociales de su servidor. Oye, entonces ahorita estás promocionando estas dos canciones. Hasta Aquí Llegaste, que primero se grabó con Diego Herrera. Así es. Y ahorita estás sacando la versión ya cantándola tú solo. Y además es este acústico que ya ahorita lo vimos, está muy bonita la canción. Gracias. ¿De qué tratan? Platícanos. No, particularmente, pues Hasta Aquí Llegaste es una canción un poquito fuerte, ¿no? Que habla de cuando alguien se harta ya de su pareja y le dice, ¿sabes qué? Ya hasta aquí estuvo bueno de los abusos o de esas ondas, ¿no? Y la otra canción, Aunque No Te Vuelva a Ver, es una canción de amor, pero de amor de un padre o de una madre hacia un hijo. Habla de cómo, pues, a veces, la vida es prestada, ¿no? Y esta canción es una rola que pasó cerca a una persona, a un buen amigo mío le pasó y decidimos escribir la canción y armar el acústico. Y pues salió y a la gente le ha gustado, le agradezco mucho a la raza que lo ha compartido y a toda la raza que pues le gusta, gracias. Así es, para que chequen los dos videos que ya están en YouTube, en el canal de Remix Music. Ahí está, Hasta Aquí Llegaste y la otra canción que se llama Perdóname el Acústico. Aunque No Te Vuelva a Ver. Aunque No Te Vuelva a Ver, son dos canciones muy bonitas. Oye, por ejemplo, en el video de Hasta Aquí Llegaste, vemos la situación en la que tú estás, que viene siendo como tu esposa. Sí, sí, sí. Viene siendo tu esposa, la cachas en el celular, hablando con otra persona. Y de ahí ya se hace todo. Sí, nos faltan, a veces nos falta tiempo, ¿no? En una canción para poder poner una historia completa, ¿no? Unas dos horas más que... Pues sí, o sea, no, en realidad no solo fue que agarró el teléfono, ¿no? en el trasfondo, pues ella se supone que me trataba mal, que me aventaba las cosas, que me decía cosas y cosas así, ¿no? Me traía así en friega, ¿no? Y pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una relación así, ¿no? Entonces a veces es mejor decir hasta aquí y seguir. Platícanos un poquito, ¿qué tanto o qué tan cerca te ha pasado el hecho o cuántas veces más bien te ha pasado que conozcas a personas que viven eso? Digo, realmente ahorita también las mujeres tratan mal a los hombres. Yo creo que a todos nos ha pasado, te digo, a lo mejor no en la misma magnitud, ¿no? A veces el maltrato no tiene que ser así como que en tu cara o inminente. Exacto. A veces el maltrato es de otra manera. Pero pues, esta es una canción que les recomiendo a toda la gente que no lo ha escuchado. Pues todos en algún momento nos cansamos de que nos traten mal y esta canción es una canción para la gente que está cansada. Oye, ¿se antoja eso ya para un fin de semana con unas cervecitas, un tequila y que estés bien dolido? Bien dolido. Bien dolido y ponerle el celular con nomás la canción. Nomás la estás regresando y regresando. A ver si lo escucho bien la noche. Sí, por favor. Oye, platícanos también, ¿vas a andar de gira? Estábamos viendo que vas a estar en algunas ciudades en febrero, ya, bueno, ya estamos en febrero. Sí, ya, de hecho, la próxima semana vamos a estar en Fresnillo, Zacatecas, para que esté checando la raza y los empresarios que estén por aquellas áreas. De hecho, en las redes sociales de su servidor viene donde vamos a estar recibiendo a clientes y a fans. Va a ser Fresnillo, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí también, para que estén ahí al pendiente.
Ok, perfecto. Sí, por si, si pueden pasar aquí las fechas, si no, ahorita las volvemos a repetir. El Zacatecas el 7 de febrero, en Aguascalientes el 8 de febrero, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Y en San Luis Potosí el 9 de febrero. Ahí vas a estar de promoción. Ahí vamos a andar. Y a todas las muchachonas que nos quieran ver o a todos los amigos que quieran ir a estar con nosotros un ratito, encantado de la vida ir a recibirlos y darles un abrazo y tomarnos una foto. Nosotros siempre estamos con la mejor disposición de atenderlos. Eres una persona muy, muy sencilla. ¿Te consideras que te dejas tomar fotos? Sí, claro, pues mira. Es, aparte de que es parte del trabajo, es el para mí hacer música es eso es lo que me da la verdadera satisfacción. De que tú escuches una canción y digas, ah, esa canción me gusta. No es ni por fama ni por dinero, es por la satisfacción de escuchar que una persona me dice, está muy buena tu canción. Eso te llena el corazón, ¿no? Te hace sentir claro. Bien. Y eso me llena a mí, me llena saber que, pues no, a lo mejor no soy el mejor compositor ni el mejor cantante, pero sí le pongo todo el corazón y le pongo todas las ganas como si lo fuera. Las canciones, por ejemplo, lo que tú tocas, ¿normalmente son composiciones tuyas? Hay un poquito de todo, ¿no? Igual para los compositores que nos estén viendo. Yo grabo canciones, claro, de tu servidor y grabo canciones de otros compositores como César Valdivia, Miguel Luna, Salvador Aponte. Un saludo a todos ellos. Un saludo a mis amigos. Yo grabo canciones de todos, claro, pues busco la manera de que siempre sean las mejores canciones. Las canciones que se quedan en el disco son las mejores canciones que recibo siempre. ¿Cómo eliges, por ejemplo, en un disco tuyo, en qué te basas, canciones que te gusten a ti, o todo el equipo se encarga de elegirlas, o las que te duelen, las que te llegan, cómo las eliges? Pues nosotros, por decir, este disco nuevo que estamos preparando, agarramos 30 canciones. De esas 30 canciones, de todos los compositores, incluyéndome. Un volado, así. No. Entre todo el equipo de trabajo hacemos una selección de 20. Y luego ya, ahorita estamos en ese proceso, estamos grabando las 20 canciones. Y ya que estemos acabados, pues ya con la disquera y los demás decidiremos cuáles son las mejores canciones que se quedan. A final de cuentas, eso es lo que quieres, ¿no? Que darle. Que haya filtros y filtros y filtros para darlo mejor. Para que sea lo mejor siempre. Y, o sea, aquí no se trata de qué me guste a mí, sino de qué le guste a ellos, qué les guste a ustedes, pues. Y me imagino que es conforme van haciendo esos filtros y lo las graban y todo esto, dices de que, bueno, estas se escuchan mucho mejor, a lo mejor las demás salen para otro próximo disco. Hay canciones que las escuchas antes de grabarlas y sientes que está muy buena y luego ya la grabas y, no, como que no. Le faltó algo. Como que esta otra que no tenía tanto quedó mejor, entonces Es un trabajo en equipo, claro está. Estamos todos, todas las personas que estamos, como Lalo, es todo el grupo, más la gente de la disquera, más la gente que trabaja conmigo. Todos nosotros escogemos para que salga una canción a la radio, para que salga una canción, para grabarles un video. Son muchas horas de trabajo las que estamos todos nosotros, digo, incluyéndote, que todos estamos haciéndolo. Y pues estamos muy contentos porque la verdad es que siempre, desde hace 10 años que yo he hecho, a lo mejor no he hecho tantas canciones como quisiera hacer más, pero a veces te falta el tiempo. Pero bueno, pues todas las canciones que hacemos las hacemos como te decía, con mucho cariño, y pues ahí pueden checar toda la discografía y todos los videos de su servidor en las redes sociales. Pero ahorita sí es cierto algo que mencionas, o sea, todo la gente le pone play a la canción y escucha, pero todo el proceso que es desde crear la música, crear la letra, cambiar de repente, me imagino que de repente ya tienes la idea de la canción y luego a la mera hora la cambias. Los arreglos, ir a grabar, darle la promoción, o sea, tienes que estar, por ejemplo, de aquí en Tampico, en Reynosa, en todas partes de la ciudad, del país, perdón. Es todo un trabajo muy, muy grande y de mucha gente que está detrás de todo. Y acuérdate que no todas las canciones te quedan, o sea, bueno, como no a todos los artistas nos quedan todas las canciones. ¿A qué me refiero con eso? Pues yo escribo canciones que no me quedan nada a mí, que si me escucharas cantar a mí, dirías, ¿por qué está cantando buen suceso? No le queda nada. Pues así es, ¿no? Así es. Oye, ¿y dónde estuviste también de promoción antes de...? La semana pasada estuvimos en... Fuimos a Ciudad Victoria, que le mando un abrazo grande a toda la gente de Ciudad Victoria. Fuimos a Tampico, estuvimos también. También un saludo grande a mis amigos de allá de Tampico. Esta semana, toda la semana ha sido de promoción aquí en Monterrey. La próxima semana vamos a Aguascalientes, San Luis, y luego para Fresnillo primero. Uh-huh. Luego voy a Mazatlán. Luego de Mazatlán regresamos. Vamos a estar en el estado de Coahuila, vamos a Monclova, vamos a Saltillo, vamos a Torreón, luego vamos a Chihuahua, para que estén bien pendientes allá en su tierra. Nosotros, como te decía, encantados de recibirlos. Vamos a hacer que a cada ciudad que visitemos, no importa que sea promoción, nos vamos a tomar un poquito del tiempo para recibirlos y para estar ahí con ustedes y tomarnos fotos. ¿Estuviste en el evento de La Mejor también? En el evento de La Mejor no. No, fue en Tampico, con La Mejor, algo así, vi que tomaste unas fotos.
Estuvimos en la mejor. Sí, estuvimos en radio en la mejor con los amigos allá. Ok. De hecho, vamos a ir al próximo festival para que también estén checando mis amigos de esta. Para que nos lleven. Oye, platícanos, este 14 de febrero, ¿cómo lo piensas pasar? ¿Qué planes tienes? ¿O vas a estar trabajando? Fíjate que sí tengo un plan personal en mi casa, pero aparte vamos a estar, tenemos varias promociones de serenatas, entonces hay una promoción de serenata ahí en las redes sociales de su servidor, de una publicación que si llega a los 10,000 likes, les vamos a regalar una serenata. Y también hay otra que estamos haciendo con otra televisora, que estamos haciendo una, creo que van a ser dos o tres serenatas. Lo pueden checar ahí, te digo, todo, y ahora con las redes sociales, no, toda la información ahí está, y nosotros pues todos los días tenemos, hay algo nuevo para ustedes. Así es. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos a este primer video al acústico para que la gente lo vea? Te pido que tú lo mandes. Claro que sí, pues, esto es Wences Romo y esta canción se llama Aunque no te vuelva a ver, con mucho cariño para ustedes. Espero les guste. Regresamos. Parte de mí ya no está, su sonrisa jamás volverá. Hoy el cielo se encuentra de fiesta y una nueva estrella comienza a brillar. Pareciera que apenas fue ayer, ese día en que te vi nacer. Tu manita apretando la mía me dio la energía para nunca caer. Y hoy entiendo que fuiste prestado y Dios te ha mandado para estar con Él. Y aunque no te vuelva a ver, le doy gracias a la vida porque fuiste un gran regalo, porque tuve la fortuna de tenerte entre mis brazos. Me llené de orgullo cuando pasos, y aunque no te vuelva a ver, se han quedado en mi memoria los momentos a tu lado. No me olvido que apagabas las velitas de cumpleaños ese día en que dijiste por primera vez te amo. Y aunque no te vuelva a ver, allá en el cielo me estás esperando. Pareciera que apenas fue ayer, ese día en que te vi nacer. Tu manita apretando la mía me dio la energía para nunca caer. Y hoy entiendo que fuiste prestado y Dios te ha mandado para estar con Él. Y aunque no te vuelva a ver, le doy gracias a la vida porque fuiste un gran regalo, porque tuve la fortuna de tenerte entre mis brazos. Me llené de orgullo cuando diste tus primeros pasos. Y aunque no te vuelva a ver, se han quedado en mi memoria los momentos a tu lado. No me olvido que apagabas las velitas de cumpleaños ese día en que dijiste por primera vez te amo. Aunque no te vuelva a ver, sé que allá en el cielo me estás esperando. Aunque no te vuelva a ver.
Eso, ya regresamos. Oye, excelente el video. Muchas gracias, compadre. Fíjate que fue una onda así que... Esa canción, te digo, pasó el, la... Falleció este muchacho que se llama Irán. Su papá es mi buen amigo de tu servidor y de la familia. Y pues fuimos, le pedí a mi papá que lo acompañáramos a despedir a su hijo, ¿no? Y escucharlo hablar me dio un poquito de me dio un poquito de mucho de qué pensar, ¿no? Porque pues yo veía al señor hablar y veía a mi papá viéndolo hablar y no, o sea, veía la cara de mi padre de preocupación y de angustia, al mismo tiempo que no lo entiendo porque no soy padre aún, ¿me entiendes? Entonces, pues me regresé a la casa con el corazón así que lleno y nostálgico y le hablé a mi camarada Ponte y le hablé a otro amigo que sí es papá y nos sentamos todos a escribir esta canción. Ya después de ahí pues armamos el acústico ahí en el estudio y pues eso fue lo que salió, una canción que la verdad tiene mucho corazón. Si escuchan el arreglo, el acústico no es una canción que hayamos preparado en el estudio con metrónomos. Esa canción se grabó así como salió, como se sintió. Oye, vimos ahí en el video que está Adrián Reyes, está Salvador Aponte y Ladito Morales. Así es, que ahorita viene con nosotros. Oye, platícame un poquito, ¿qué onda con tu cambio de look? Pues, mira, esta barba nace de una... Ahora sí que una etapa de mi vida medio oscurona, en donde dejé de preocuparme por mi persona y dejé de... Pues de... En algún momento me causaba conflicto rasurarme todos los días porque, pues, cuando tienes tanta barba, hermano, rasurarte todos los días se vuelve un poquito molesto, ¿no? Entonces dije, ya no me voy a rasurar. Y por ahí empezó, no me voy a rasurar. Y luego al año dije, ya, ahora me lo voy a dejar crecer. Fue una mezcla entre algo, a lo mejor se podría decir, ¿no? Porque también está bien aceptar cuando estás mal, no siempre estás bien. Eso es el reflejo de mi depresión en ese momento. Cuando salgo de esa depresión dije, me gustó la barba, dije, me la voy a dejar, no me la voy a quitar. Y pues ya me la empecé a arreglar, ¿no? Antes sí la traía, parecía que traía un mapache en la cara. Pero pues ahí va. ¿Es significativo entonces? O sea, sí, tiene un porqué. Tiene un porqué, no es nomás porque me la estoy dejando larga o porque está de moda. Tiene varias connotaciones personales y ahora sí que no es porque si les gusta o no les gusta, es porque me gusta a mí. Esto sí es porque me gusta a mí. Yo creo que un artista hace música, ¿no? Hace canciones y hace... Eso es con lo que tienes que enamorar a la gente, ¿no? Con las canciones y claro, con la música. Claro, te tienes que cuidar, te tienes que ver bien porque ellos se merecen que te veas bien. Pero bueno, pues no se ve tan malo, sí. Pues, ¿qué te dicen las fans normalmente? No, fíjate que sí, les gusta. Al principio fue un cambio así un poquito... Drástico. Pero también lo fue cuando bajé 50 kilos y también siempre... ¿En serio? Siempre he buscado cambiar. No ser estático, buscar mejorar. Digo, en algún momento a lo mejor me quito el sombrero y me pongo otro, de gorra, no sé. No, es cuestión de ir avanzando y buscar estar bien pues contigo. Pues es que yo pienso que como todas las personas, de repente te vistes de una forma y siempre, y lo dices, pues ¿por qué no cambiar? Digo, sí. Al final de cuentas es tu personalidad. Un día me decía un amigo, carnal, ¿por qué ya no te veo con botas todos los días? Le digo, porque ya me duelen los pies, carnal, porque ya no soy, o sea, ya no tengo 20 años. Yo digo, no es que esté viejo, pero imagínate, si me la pasé casi 15 años con botas todos los días. Ahorita me dices, tenis, presta los tenis. Ya se cansa, ¿no? Entonces, unas chanclitas. También ya vas encontrando la comodidad en las cosas y buscar estar, sentirte bien, ¿no? O sea, todos los días con camisa de vestir, también está a gusto andar en playera, ¿no? Claro. O sea, son unas cosas por otras, ¿no? Pero bueno, esta barba, te digo, es un reflejo de una etapa que estuvo dura, sí, pero hoy en día estoy muy bien, hoy en día me siento muy bien, hoy en día vengo con muchas canciones. Yo creo que cuando vean el disco que estoy preparando para ustedes van a saber que sí, me desapareció un añito, pero me desapareció un año por esto que van a ver, por este buen disco, por este genial disco que estamos haciendo. Y no es porque diga que es el mejor disco que he hecho en mi vida, porque todo el mundo vamos a decir siempre que el disco nuevo es el mejor disco. ¿Y el nuevo va a ser? No, a lo mejor no es el mejor disco, pero sí es el disco que más va a representar lo que es Wences Row. ¿Estás muy contento de este nuevo disco y todo esto? Estoy muy contento por todo lo que estoy viviendo y toda la alegría que me da el poder visitar todas esas ciudades otra vez, estar en la radio otra vez, porque esa energía que le da a un artista para vivir, ¿no? Que te llena, ¿no? A mí me llena escuchar a una sola persona en el día que me diga, me gustan tus canciones, para mí ya me hicieron el día. Yo ya estoy contento con eso.
Pues es que, sí, como tú dices, obviamente importa más lo que tú quieres dar, ofrecerle a la gente, que es tu música. Y ahorita dejas un poquito, obviamente, el lado personal y usas la comodidad, lo que a ti te hace sentir bien. Obviamente, a ti te importa siempre dar buena música, buenas letras, hacer sentir a la gente y todo eso, yo pienso. Sí, ¿no? Yo creo que soy, no digo, no soy ni modelo ni actor, y aunque me gusta actuar y aunque me gusta, ¿ah, sí? O sea, me gusta, pero no es porque sea bueno, ¿verdad? Es más porque me gusta. Y tampoco quiere decir que no me pueda hacer bueno, ¿no? En este mundo todos venimos a aprender, y puedes aprender a hacer lo que quieras. Al rato en novelas. Rato. Oye, vamos a mandar saludos, dice Julián. Saludos, mi amigo Wences Romo. Saludos a mi compadre Julián, ¿cómo no? Estefanía, genial, corazoncitos. Natalie, mándales un beso, por favor. Natalie, un abrazote, un beso. Felipe Ramírez. Felipe. Al Mixcano, Karina Merín. A César Mata. Karina Medina. Ese César siempre nos está viendo. Los tenis, César. Dice Almix, muy bien, Wences, feliz de verte en tus en vivos. Muchas gracias. Oye, por cierto, es cierto, haces muchos en vivos, ¿verdad? Pues estamos procurando hacerles en vivos. Tú sabes que no toda la gente está en la misma ciudad donde estás de promoción, entonces para que estén compartiendo con nosotros las canciones y tener la oportunidad de que... Yo quiero compartirles mi vida personal, les quiero compartir, no sé, esta semana estábamos hablando de un video que subí ayer de mi ensayo bailando con mi perro. Pues amo a mi perro, ni modo que no lo traiga conmigo. Estaba ya acostadito. Es parte de mi vida, ¿no? Y bueno, ¿qué más nos dice falta? Luis Díaz, que nunca se pierde los programas, un saludo, Luis. A Víctor, que la rola está muy chida. Gracias, compadre. Otra vez César. Mira, aquí tú, Wences Romo. Les puse abrazo parejo a todos. Hermosa canción, dice Jacqueline. Qué bella canción, dijo Belia López. Un saludote a todos ustedes. Oigan, mándenos mensajes, también saludos a Maxwell Herrera, que nos está viendo. Mándenos si quieren hacerles preguntas a Wences Romo, o si quieren, claro, que cante preguntar algo. Oye, ¿nos cantas ahorita? Sí, ahorita les voy a cantar. Bueno, ahorita van a ver la sorpresona que les traemos preparada. Ándale, vamos a empezar con las serenatas ya, ¿verdad? Vamos a empezar con las serenatas desde hoy. Perfecto, oye, pues manda otro video. Que es el otro. Es Hasta Aquí Llegaste. Sí, vamos con este siguiente video, que es Hasta Aquí Llegaste, de parte de su servidor Wences Romo desde Monterrey. Un abrazote, espero que les guste. Regresamos. Este es el video en directo. Hasta aquí llegaste. ¿Cómo te imaginas que después de todo yo iba a perdonarte? No salgas con cuentos, que hasta un ciego puede ver que me engañaste. Saca tus maletas o yo mismo aviento todo pa' la calle. Hasta aquí llegaste. Te aguanté de todo, me volví tu gato, te dejé humillarme. No pierdas tu tiempo para convencerme, porque ya es muy tarde. No andes de llorona ni te me arrodilles, chíllale a tu madre. Hasta aquí llegaste. Se acabó tu suerte, no hay otra salida. Morirás en vida, quiero que te arrastres. Y aunque te arrepientas, ya no hay vuelta de hoja, sola te quedaste. Tú te lo buscaste, hasta aquí llegaste. Y ahora a ti te toca pagar el castigo. Me creíste un tonto queriendo engañarme. Y aunque tú le des vueltas al mundo entero, no vas a encontrarte alguien que te ame la mitad de lo que yo supe amarte. Hasta aquí llegaste, mija. Y puro Wences Romo, chiquitita. Hasta aquí llegaste. Te aguanté de todo, me volví tu gato, te dejé humillarme. No pierdas tu tiempo para convencerme, porque ya es muy tarde. No andes de llorona ni te me arrodilles, chíllale a tu madre. Hasta aquí llegaste. Se acabó tu suerte, no hay otra salida. Morirás en vida, quiero que te arrastres. Y aunque te arrepientas, ya no hay vuelta de hoja, sola te quedaste. Tú te lo buscaste, hasta aquí llegaste. Y ahora a ti te toca pagar el castigo. Me creíste un tonto queriendo engañarme. Y aunque tú le des vueltas al mundo entero, no vas a encontrarte
alguien que te ame la mitad de lo que yo supe amarte. Ya estamos listos y vamos con esto que dice más o menos así, compadre. Con eso que lo daría con mucho cariño para todos ustedes. Y dicen así. Lástima verte venir, como un desconocido sonreír. Me da gusto el mirar que eres feliz, qué impotencia que no sea junto a mí. Y qué más da, hay que fingir, aunque el corazón no se deje de latir. Hace poco caminaba junto a ti, pero fui algo más que un tonto y te perdí. No sabes cuánto anhelo tus miradas, y aunque estás tan cerca, parece que de ti yo no fui nada. ¿Qué no daría por volver a meter a mi boca las palabras que te dije aquel día y que te dañaron el alma? Hoy me siento culpable de que por mí lloraras. ¿Qué no daría por regresar el tiempo y que no te acuerdes de nada? Escuchar que de mí sigues muy enamorada, y como aquellas noches volver a ser tu almohada. ¿Qué no daría por el que estuvieras a mi lado todavía, y que en mis brazos solamente fueras mía? ¿Qué no daría? Saludos a Rodrigo Guevara, a Alejandro Lugo, a Sol Rodríguez, a Martito, Bárbara, un abrazote, una suerte para todos ustedes. Seguimos, dice. No sabes cuánto anhelo tus miradas, y hoy que estás tan cerca, parece que de ti yo no fui nada. ¿Y qué no daría volver a meter a mi boca las palabras que te dije aquel día y que me dañaron el alma? Hoy me siento culpable de que por mí lloraras. ¿Qué no daría regresar el tiempo y que no te acuerdes de nada? Escuchar que de mí sigues muy enamorada, y como aquellas noches volver a ser tu almohada. ¿Qué no daría por el que estuvieras a mi lado todavía, y que en mis brazos solamente fueras mía? ¿Qué no daría? Y vamos a continuar con esta canción, una canción de por ahí del 2012, con mucho cariño para ustedes. Esto que dice, hombre de hojalata y puro juez de romo, chiquitita. Saludos al metacano, un besote para Catalina Correa. Dice así, compadre. Llegaste tú, llegó el amor, ablandando la armadura con la que me recubrí. Penetrando hasta mi alma, colocaste un corazón dentro de mi anatomía. Llegaste tú y se acabó ese frío que me hacía ser tan malo e insensible. Devolviste a mí la calma, has cambiado mi destino. Hoy tenerte es increíble. Antes de ti yo era un hombre de hojalata que en el amor no creía. Si de mí se enamoraban, yo tan solo me reía. Era frío como el hielo, mi corazón era de acero, sentimientos no tenía. Antes de ti mi alma estaba perdida, tú llenaste mi vacío. Y
Ya me he vuelto hasta romántico, ahora brotan mis suspiros. ¿Qué provocas con tu aroma? Tu mirada me emociona y ahora sí me siento vivo. Antes de ti no tenía corazón, pero conocí el amor. Desde que tú estás conmigo, y desde que tú estás lo tengo todo, mamacita. Bueno más, y hasta Eagle Pass, Texas, compadre. So. Llegaste tú y se acabó ese frío que me hacía ser tan malo o insensible. Devolviste a mí la calma, has cambiado mi destino. Hoy tenerte es increíble. Tenerte es increíble. Antes de ti yo era un hombre de hojalata que en el amor no creía. Si de mí se enamoraban, yo tan solo me reía. Era frío como el hielo, mi corazón era de acero, sentimientos no tenía. Antes de ti mi alma estaba perdida, tú llenaste mi vacío. Me he vuelto hasta romántico, ahora brotan mis suspiros. ¿Qué provocas con tu aroma? Tu mirada me emociona y ahora sí me siento vivo. Antes de ti yo era un hombre de hojalata que en el amor no creía. Si de mí se enamoraban, yo tan solo me reía. Era frío como el hielo, mi corazón era de acero, sentimientos no tenía. Antes de ti mi alma estaba perdida, tú llenaste mi vacío. Ya me he vuelto hasta romántico, ahora brotan mis suspiros. ¿Qué provocas con tu aroma? Tu mirada me emociona y ahora sí me siento vivo. Antes de ti no tenía corazón, pero conocí el amor. Desde que tú estás conmigo, esto fue por la jalata con mucho cariño. Ahí quedó, compadre. ¡Eso! Ya regresamos. Ahí está bien. Aquí les voy a tomar el micro y disculpen. Oye, excelentes canciones. Muchas gracias, muchas gracias. Chicos, muchas felicidades. Ya habían venido ustedes, o nada más habías venido tú, ¿verdad? Ustedes no los conocíamos. Sí, tú también habías, claro, bueno, padre. Vamos a presentarlos también de este lado si quieren, para que la gente los ubique también. Ahorita que se despegue. Bueno, Lalo Banda, baterista y percusiones. Baterista y percusiones. Lalo Morales, acordeón y segunda voz. Fernando Reyes, bajo sexto y voces también de... Wences Romo, tercera voz y... y mascota oficial, ¿verdad? El Eser Rocha, conductor del programa. Oye, bueno, les quiero seguir leyendo aquí algunos mensajitos que... Hay muchos mensajes de la gente. Mándele, por favor, saludos a... Bueno, a Zoe, le vamos a mandar saludos a Luis Díaz. A ver, aquí vamos. A Agapito, Bárbara, Robert, un abrazote. A Marina Rosales, Rodrigo Guevara, Karina Medina. Oye, tienes un seguidor que le gusta mucho tu barba porque él usa la misma barba. ¿Se va de Baroma? ¿Cómo sí, ¿cómo Carlos es? Olivo. Por favor, Carlos Olivo, hermano Carlos Olivo, te mando un abrazo. También Wences Romo desde y Monterrey. También a una chica que se llama Leslie, que me pidió que Leslie Hidalgo me pidió que por favor le mandara saludos también. Leslie Hidalgo, te mando un beso y un abrazo acá desde Monterrey. Tu amigo Wences Romo. Bones López también. Saludos para el señor Bones López, que ahí Mr. anda con Bones. Nosotros, que trabaja él. Fotógrafo. Sí, ese que, uh-huh. que toma fotografías y nos hace los videos. Por cierto, la canción de El Acústico nos lo hizo él. Un abrazo, mi compadre. ¿En serio? Sí. Eso estamos preparándoles algo bien padre que creo que sale hoy o mañana. No sé, mi compadre lo va a preparar hoy. Fuimos a regalar juguetes a unos niños y hicimos una cosa que se llama Operación Cazando Sonrisas para que lo chequen. Órale, ¿y eso para cuándo va a salir? Debe salir hoy o mañana para que lo chequen. Y pues también no se olviden de checar la próxima semana que vamos a estar en Aguascalientes, en Zacatecas y en San Luis, por favor. Aquí abajo van a estar también, ya están los teléfonos de contrataciones. También nos van a poder, todos los empresarios o gente que nos quiera para alguno de sus eventos la próxima semana, los vamos a estar atendiendo en vivo. Y también
vamos a estar atendiendo a todas las fans que nos quieran visitar, que quieran formar un club de fans en una ciudad, en esa ciudad donde vamos a estar. Se pueden acercar, nosotros encantados de la vida de estar con ustedes, de tomarnos fotografías y de, claro, echar a andar el club de fans en su ciudad. Y aparte de darles material exclusivo de ustedes, imagínate, antes de que toda la gente sepa... Lalito. ¿Qué? Aquí les llevo a Lalito para que las atienda todas, ¿verdad, Lalito? Oye, con ojos de color y todo. Nada más que en la cámara no se alcanza a ver. Al ratito te acercas para que vean que tiene los ojitos de color. Oh, no. No, español. I'm actually from Eagle Pass. Es de Eagle Pass. Ah, super sí, habla, sí habla español, pero poquillo. Sí, hablo un español, pero... Le da risa su acento. Sí. ¿Y eres de allá de Estados Unidos? Sí, yo soy de los Estados Unidos. Ah, que para ustedes son... Ya lo repatriamos. Ya te vas a quedar aquí, pues ya tienes rato aquí, ¿no? Ya tienes sí. Ratito aquí. Perfecto, oigan, bueno, pues más saludos. Dice Maggie Martínez, me gustó mucho. Saludos, esperándote en Monterrey, César. Ya estamos aquí en Monterrey, saludos, ya. Cindy Castelo, esa voz me hace que mi corazón se sienta más vivo y me acelera mis latidos. Te quiero guapo y tu voz la adoro. Muchísimas gracias, un besote chula. Luis Murga Jr., saludos al buen Wences, saludos, bendiciones. Saludos, compadre Luis, saludos. Un saludo a tu amigo. Es Catalina Correa, esa barba es lo mejor. Oye, ahorita que hablábamos de la barba también, ¿no planeas hacer a lo mejor una marca de claro. Bálsamo o algo? Fíjate que ahorita estamos, yo me junto con un grupo de artistas de diferente, de no necesariamente músicos, son plásticos, diseñadores, ¿cómo se llama? Carpinteros, que traen, todos son artistas diferentes y estamos organizando un crew muy padre y por ahí viene una ondita que luego se los voy a presentar. Pero más, danos un momentito ahí. Esta semana ya va a salir el primer modelo de playeras y gorras que... Creo que no, el lunes, perdón. El próximo lunes sale el primer modelo de playeras y gorras que van a estar ya a la venta en todo el país. ¿En serio? Envíos a toda la República Mexicana desde Monterrey. ¿Y más o menos como qué estilo va a ser? Pues es que no traigo aquí la... ¿Pero ese estilo como un grupero norteño no, es playerita? Son playeras así como para que te las pongas para salir, o sea, van a ser playas muy bonitas, yo creo que les van a gustar mucho los diseños, entonces, o sea, no nomás va a ser una barba y pinta en la playera, ni nomás va a ser mi nombre, estamos trabajando en algo para que les, o sea, les queremos dar el extra, pues, entonces estamos trabajando en eso. Es que está padre el look que tienes, y aparte me gusta mucho el logotipo que usas, donde se ve así como que nada más la silueta, porque es de que el sombrerito, pero con barba, eres como... Fíjate que ese diseño lo hizo mi compadre Antonio Flores, que le mando un abrazo. Y es de hecho, es una fotografía mía, él ya lo agarró de ahí y lo cortó. Entonces le mando un abrazo a mi compadre Antonio Flores, a toda la raza con la que próximamente van a ver eso, mi compadre Jalapeño, al Bones, para que vean. Eso que estamos preparando es algo bien bonito que creo que les va a gustar mucho, sobre todo porque no es con afán de... O sea, es con el afán de que les guste, es con el afán de que digas, esta playera me la voy a poner porque está padre, porque está chida. Así como nos, dicen nos traes unos para acá. Claro que los voy a traer para que la regalen aquí en los envíos. Ya dijo, ya dijo que nos vas a traer. Cuando recién salgan, luego nos tienes que traer para regalar. El próximo lunes ya vamos a tener para que estén regalando. Perfecto. Oye, pues dice gente de Oaxaca. Estaba checando que la vez pasada preguntaste que de dónde te veían los fans, de dónde eras. Tienes fans en todas partes y en Estados Unidos también. De hecho, me tomé la molestia de que les mandemos saludos a todos tus fans, claro. Porque tienes fans muchos allá en Texas, en Houston, en Sacramento, en California, Torreón, Campeche, Linares. Tienes mucha gente en todas partes. En Eagle Pass. He tenido la bendición en casi 10 años de viajar por casi todo el país. Me faltarán algunos poquitos lugares de visitar en nuestro bonito México y en Estados Unidos también por la mayoría del país. Este año nos vamos a enfocar mucho en nuestro país, en México. Nos vamos a enfocar mucho en traerles buena música a nuestra raza, traerles muchas cosas divertidas y estamos preparando un proyecto para irles a llevar conciertos gratuitos a los estudiantes. Estamos haciendo muchas cosas, lo van a ver próximamente. Nomás vamos empezando, ahora sí que tengo 3 semanas jalando, pero este año vienen cosas bien padres. Que consuman producto mexicano, como claro. La vez pasada pusiste. Consuma ¿verdad? Nacional. Ya. Por eso lo hicimos mexicano ya, porque no podemos traer música. Oye, vi que publicaste también una foto de adiós Brad Pitt. Es que eso no lo hago yo, pero me dan mucha risa. Está súper bien. Para que consuman tu producto, consuman lo que es tu música. ¿Algo que quieran agregar, chicos, antes de despedirnos? Un saludo para Eloisa Coronado Villarreal. ¿Y tú? Un saludo. Un saludo para mi mamá y mi papá. Le voy a decir en inglés porque... Sí, dale. Because I'm going to say it in English because my Spanish is not that great. So this is how I will say it in English. I want to say hi to my mom, my dad, all of my family, everybody from Eagle Pass. Saludos. Ok, un poco nervioso. Yo voy a hablar en español. Ya no van en inglés. Saludos para pues un saludo también pues para la familia que nos apoya en todo este largo proyecto, ¿verdad? Y a la gente que está detrás
de todo este proyecto que es de Wenzel Romo, ¿verdad? También a toda la, la gente que hace posible esto y a la gente que nos está invitando y a ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias de este lado, Wenzel. Pues yo agradecerles a todos, agradecerle a la gran familia de Remix por tenernos aquí el día de hoy, agradecerle a, igual a mis padres, a la gente que me rodea, a la gente que está conmigo todos los días. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. A todos mis fans también, gracias por permitirme llegar a su corazón por medio de mis canciones. Gracias a todos. Y pues próximamente esperen todas las noticias bonitas que les traemos. Esperen más música, esperen más conciertos, esperen más en vivos. Esperen mucha, mucha música. Este año los voy a saturar de música porque vamos a sacar canciones, una canción por semana. Te vamos a estar viendo por todas partes. Vamos a andar en todos lados. Así. Oye, nada más para recordarles, si quieren contratar a Wenzel Romo y obviamente a todo su grupo, lo pueden hacer por medio de los teléfonos que están aquí. Ya están aquí para todas las contrataciones de todos los elencos, todos los artistas que tenemos en Remix Music. Marquen a estos teléfonos. Vas a toda la República Mexicana. A todos lados. Colombia, Venezuela, para todos lados. A donde quieren que vayamos, vamos. Para que los contraten. Y recordarles que vas a estar el Zacatecas el 7 de febrero. Zacatecas 7, el 8 estamos en Aguascalientes y el 9 en San Luis Potosí. San Luis Potosí, para que allá estén al pendiente las fans. Que chequen también los videos que ahorita ya están en el canal de YouTube en Remix Music, para que ya ahí estén viendo toda tu música y que descarguen las canciones. Así es. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Gracias a la raza que nos sigue. Recuerden, por favor, sigan las páginas de su servidor. Es @ Wenzel Romo Oficial, es el Facebook. Pueden checar el Twitter y todo lo demás es Wenzel Romo. Ahí mismo vienen las páginas oficiales de mi grupo, que viene por si de Lalito, que viene mi Fernando Rey, de compadre Lalo Banda, para que lo chequen, para que los quieren seguir ellos también. Ajá. Muchísimas gracias y pues esperen mucha música nueva de su compa Wences. Antes de despedirnos, manda los últimos saludos, mándale saludos a Ernestina Revillas. Un saludote grande a Ernestina Revillas, Alejandra Gómez, Karina Paola, al señor César Mata, que sigo esperando mis tenis, al señor Raúl Hernández, un abrazo, y a Efra Santoyo. Muchas Así gracias. Es. Raúl, Eugenia, Efra, un saludo a todos. Jesús, nos despedimos, chicos, muchas gracias por todo, gracias por acompañarnos. Gracias, carnalito, muchas gracias, Dios los bendiga y nos estamos viendo pronto. Así es, nos despedimos, muchas gracias. Esto fue el programa En Directo, nos vemos el próximo jueves a las 4.